Amigos de TUDN Radio, la pasión está en Qatar. Bueno, imposible no emocionarse. El campanazo más grande, la selección de Croacia, acaba de echar no a uno de los candidatos, al candidato número uno al título, Brasil. Impresionante, Tati. Es que se nos olvida, es el subcampeón del mundo, ¿no? Y muchos lo daban por muerto, que iba a golear Brasil. Y la campanada más grande, hemos visto sorpresas, Rubio, claro, en este mundial, pero la más grande la hemos visto el día de hoy. Hoy Brasil, el candidato número uno para muchos, igual con Francia, está fuera. Y hasta los penales, la especialidad de Croacia, manejó muy bien el partido. El segundo tiempo por ahí le presta la pelota. Livakovic es la figura, o sea, de las 9 disparos a portería de Brasil, Livakovic sacó los 9. Ya en los penales cumple con atajar uno a Rodrigo y bueno, la imagen de Marquinhos, ¿no? Fallando ese penal y dejando a Brasil fuera. Desde el 2002 seguirán sin ganar una Copa del Mundo. Ahí el reflejo, Rusia 2018 no fue un accidente, Qatar 2022, bueno, Croacia está en semifinales, el campanazo más grande de la Copa del Mundo. Recuerde también apoyar a Sayuda en tu mundial. No lo olvide, Croacia echó a Brasil.